El teatro es un arma para la transformación social. Hoy en Atramoya, 1.12 en El Bicho. Platíquenos, 1.12. Bueno, pues este proyecto surge en la Facultad de Filosofía y Letras dentro de una materia que se llama Laboratorio Teatral, que imparte David Salmon, nuestro director, y es el producto de la investigación de dos chicas muy jóvenes, dos dramaturgas. Una se llama Mariana Montero y Paulina Villaseñor. Y ellas empezaron a trabajar un texto con una temática que les interesaba grupalmente y era tratar un tema político, ¿no? Ellas tomaron como pretexto el día de la toma de protesta de nuestro presidente, el 1 de diciembre del 2012, y tomaron estos hechos como punto de partida para narrar la vida de 10 personas que fueron, digamos, capturadas dentro de los disturbios que se sucedieron en esta marcha, ¿no? Posteriormente a estos sucesos, ya durante el recorrido del sexenio, se vinieron a suceder otros que desgraciadamente hacen que la obra se vuelva más vigente cada día, ¿no? En esta obra ellas decidieron plasmar la desaparición de estas 10 personas, la desaparición forzada. Y pues bueno, fue un tema que interesó a todo el grueso del laboratorio, tanto actores como directores, y pues bueno, de ahí surge este proyecto, ¿no? Posteriormente deciden profesionalizarlo y sale de las aulas ya con actores profesionales, y bueno, pues ahorita estamos en su segunda temporada. Y una cosa, tu personaje es muy complejo. Yo creo que este caldo de cultivo que se da en torno a los personajes, ¿cómo interpretarlo como espectador? ¿Tú qué es lo que me estás transmitiendo? Mira, siempre la manera que se nos planteó y a la conclusión a la que llegamos fue justamente no querer acercarnos a esta realidad que está tan fresca en la cuestión de todo este dolor que podemos llegar a sentir, ¿no? Entonces, siempre nuestra postura para decir todo lo que sucede en esta obra es a partir también de una búsqueda siempre de la dignidad. De la dignidad, y que esta información, querer siempre que la información llegue y sea clara para los asistentes. ¿Para qué? Para que principalmente, a partir de la memoria, de esta necesidad de memoria, de no olvidar, pues nos empecemos a cuestionar qué es lo que podemos hacer para poder construir algo todos juntos, para tampoco quedarnos en este regodeo del sufrimiento y de la catástrofe, de la barbarie que estamos atravesando, sino sobre todo eso, ir más allá. Entonces, por eso esta postura de mi personaje y de los otros 9 es buscar siempre esta dignidad y esta conexión, estos lazos que podemos entablar con los otros, los conozcamos o no, en cada uno de las funciones que tenemos. 10 víctimas. 10 personas que se encontraban en un momento donde suceden estos hechos, ¿no? Pero no nos interesa victimizarnos. No nos interesa decir, somos víctimas del sistema. Lo que nosotros queremos preguntarnos es también, ¿qué responsabilidad tenemos como ciudadanos para construir el México que hemos construido? ¿En qué medida somos responsables de que estos hechos se sigan sucediendo una y otra vez? ¿En qué momento metemos nosotros las manos para construir un México diferente? El teatro habla de nuestra realidad. O nuestro teatro pretende eso, hablar de nuestra realidad. Nosotros seguimos creyendo que el teatro es un arma para la transformación social, como decía el gran maestro Augusto Boal, ¿no? Nosotros creemos que sí, desde el teatro podemos ofrecer una mirada que amplíe el panorama de aquellos que comparten con nosotros el hecho escénico, ¿no? Queremos que aquellos que asisten a nuestra puesta dejen de ser meros espectadores para volverse también actores, es decir, ejercer acciones. Yo soy Enrique León y esto fue Atramoya.